Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Alexis Ríos Sastre. En esta oportunidad les enseñaré cómo reducir el ancho de la pierna de un pantalón de vestir. Este pantalón aquí tiene 23 centímetros de la basta o la bota o el ruedo y lo vamos a reducir a 21. Ya le vamos a quitar 2 centímetros de lado y lado. O sea, me explico, tiene 23 y el contorno sería 46, que es el doble, y le vamos a quitar, lo vamos a llevar a 21, perdón, 21 son 42, entonces le vamos a quitar de 42 a 46, 4 centímetros, y aquí en la parte superior, en la rodilla viene siendo la mitad de la entrepierna más 5, aquí tiene 70, la mitad son 35, más 5, serían 39, ¿okay? Aquí tiene 29 centímetros y eso lo vamos a llevar a 27. O sea, le vamos a reducir aquí en la rodilla 4 centímetros en total a la circunferencia. Y acá tiene 37 y va a continuar de la misma medida aquí. O sea que el trabajo lo vamos a hacer de la rodilla para acá. Les explico. Cuando se va a reducir un pantalón, bien sea de vestir o bien sea de jeans, casual, de trabajo, cualquier tipo de pantalón, y se van a reducir las piernas, el ancho de las piernas, hay que distribuirlo entre la costura interna y la costura externa, ¿verdad? La idea es que el pantalón no se deforme. Si nosotros hacemos y reducimos todo esto, todo lo que le vamos a reducir, por ejemplo, de un solo lado, del lado interno, fíjense lo que pasa. El pantalón ya se empieza a deformar, porque su filo natural se desplaza hacia adentro, en este caso, y si fuese por acá, el filo natural se desplaza hacia afuera. Y esto hace que el pantalón se vire o se tuerza y nunca va a caer correctamente en su línea como ha sido diseñado y cortado. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hacer este trabajo es desarmar el ruedo, la basta, el hilván, como diferentemente se llama de acuerdo a su país. Vamos a hacer esto en ambas piernas. Ya desarmamos acá y ahora vamos a proceder a desarmar el otro. Ahora vamos a voltear el pantalón. De la plancha alisamos ambos lados. Alisamos ambos lados por donde vamos a hacer la reducción de la pierna. Okay, vamos a explicarle aquí lo que vamos a hacer. Acá, este pantalón tiene, vamos a colocarlo así, así para evitar confusiones. Aquí en la basta tiene 23 centímetros, ¿verdad? En total. Y es la mitad del total de la circunferencia. Y lo vamos a reducir a 21. O sea que de 23 lo vamos a llevar a 21. Voy a anotarlo aquí.
Entonces subimos acá. Aquí era donde estaba el dobladillo, en esta línea. De ahí para acá son 39 centímetros para llegar a la rodilla, que es la mitad de la entrepierna más 5 centímetros hacia arriba. Entonces, acá tiene 29 centímetros. Y de 29 lo vamos a llevar a 27. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a marcar primero aquí la rodilla. La diferencia que hay entre 27 y 29 son 2 centímetros. O sea que de este lado le vamos a restar 1 centímetro. Y de este otro lado, acá donde está la rodilla, voy a hacerlo bien definido. Aquí también vamos a restar 1 centímetro. Por donde vamos a coser. Aquí tenemos que la bota, o el vano, la basta, o el ruedo tiene 20, 23. Y lo tenemos que llevar a 21. La diferencia son 2 centímetros. Entonces vamos a restar de aquí, de este lado, 1 centímetro. Y de este otro lado, 1 centímetro. Vamos a trazar la línea por donde va a ir la costura de ambos lados. Esta forma, y cuando lleguemos aquí abrimos un poco el ensanche de aquí de lo que va a ser el vano, para que cuando se doble el vano completo, quede el flojo necesario para que no prense esta parte aquí del pantalón. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? De la rodilla para arriba vamos a empalmar esta línea aquí con casi la altura de la cadera, igualmente acá de la entrepierna. Vamos a unir esta línea o esta costura hasta aquí abajo del tiro. Entonces nosotros vamos a coser por aquí, vamos a coser por acá y luego desarmamos esto para abrir la costura con la plancha. Vamos a la máquina. Okay, ahora vamos a descoser aquí. Tiene una costura muy fácil de desarmar. Esa costura de cadeneta, le decimos nosotros. Y vamos a desarmar ambas. Aquí está, que fácil sale esa costura. Ahora vamos a desarmar las otras piernas. Otras dos costuras del otro lado.
poquito más difícil. Vamos a empezar por acá abajo, ¿eh? Ok, listo. Lo que terminemos de esto, vamos a ir a la plancha a abrir la costura. Ok, ahora vamos aquí. Con la ayuda de la plancha. A abrir las costuras. En ambas piernas. Es para la calidad del trabajo. Los invito a que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo tutorial le esté anunciando. A petición de muchos de mis seguidores, estoy haciendo diferentes tutoriales que tratan sobre la reparación y modificaciones de sastrería. Es de su interés. Sé que los que han llegado hasta aquí, hasta esta altura del video, es porque algún provecho le van a sacar. Lo único que yo les pido es que por lo menos un like. Los likes ayudan a posicionar los videos y a que le llegue a otras personas interesadas también en esta materia. Okay. Vamos a abrir todas las costuras. Estos son arreglos profesionales. Arreglos con técnica, diría yo. Aplicando los principios del trazado y la patronería de cada prenda de vestir. Podemos ver ahora que aquí el filo original del pantalón se ha mantenido en su sitio porque hicimos la reducción distribuyendo en ambas costuras la cantidad que deseábamos. Ahora vamos a doblar aquí la basta, el hilván, el ruedo, como le llamen en cada país, por la antigua medida que tenía. Este. Ahora volvemos a doblar aquí. Vamos a proceder acá. Estamos aquí. Y vamos a hacer esta puntada. Puntada de cabra. Aprovecho de invitarlos a que se suscriban a mi canal, den clic a la campanita y un like, por favor.